Son días exactos quedan para la primera jornada de la Pampilla de Coquimbo. La tradicional fiesta dieciochera que se desarrolla en la comuna Puerto convoca a miles de personas cada día y que fue suspendida en tres ocasiones por la crisis sanitaria de la pandemia. Aproximadamente 600 comerciantes van a poder estar en la Pampilla. Estamos viendo cuáles van a ser los criterios para postular a esos 600 puestos. La organización de eventos, el tema de la organización de los locales comerciales, la habilitación de la Pampilla también para exentar los locales de comida rápida también. Este 2023 serán 5 días de celebraciones que comenzarán el sábado 16 de septiembre y finalizarán el miércoles 20. La fiesta más grande de Chile ya empieza a tomar forma con todo. El próximo 3 de julio finaliza el periodo de la licitación para su producción. En estos momentos ya estamos en la última semana del proceso de la licitación. Son aproximadamente 600 millones de pesos que están destinados para que alguna productora que cumpla con todos los requisitos se pueda adjudicar lo que es el show, la técnica y el audio de la realización de la fiesta La Pampilla. Como ya empieza la cuenta regresiva, les preguntamos a los vecinos qué artistas quieren ver sobre el escenario de La Pampilla este 2023. Como coquimbano, ¿quién quieres que venga entonces a La Pampilla? Este 23, pues, oiga, a que los pongan ahí tal, a bailar, oiga. Un Chayán podría ser, po. Garras de Amor, La Noche, grupos así que son más bailable, más entretenido, como para la fiesta, que es lo que es La Pampilla. Música para todos los gustos y edades, aunque la mayoría los pide a ellos, los artistas locales. Yo en estos momentos estoy como postulando para ingresar a los artistas regionales. Soy de Coquimbo, trabajo en los barcos de paseo, entonces soy pirata y necesito estar en los artistas regionales. La Pampilla es de aquí, de Coquimbo. Los artistas deberían ser todos de aquí. A veces se gasta tanto dinero en traer de afuera, al extranjero, de todos lados, y despreciamos lo local. Desde el municipio aseguraron que existirá un día completo para ellos, los talentos de la zona. El miércoles 20 de septiembre, la jornada de cierre sería únicamente para disfrutar con los artistas locales. Día 20 posiblemente se tiene exclusivamente para los artistas regionales y locales, pero también los otros días, porque recordar que La Pampilla parte el día 16 y termina el día 20. También vamos a tener presencia de artistas locales, así que el llamado a que se mantengan tranquilos, porque sí va a haber presencia también de nuestros artistas locales y regionales sobre todo. Otra de las novedades para esta edición será la renovación completa de la fachada del terreno en donde se lleva a cabo esta popular celebración. Aprobamos en el recurso municipal 680 millones de pesos que va a restaurar todo el frontis de La Pampilla, un muro de contención que estaba desde los años 70, que no se había cambiado, boleterías que estaban en pésimas condiciones, donde pernoctaban personas, estaban destruidas. Preparativos que ya comienzan a menos de 3 meses del esperado retorno de la denominada fiesta más grande del país. En cuanto a quienes estarán sobre el escenario, los primeros nombres deberían conocerse durante las próximas semanas. Mientras tanto, los vecinos pueden seguir soñando con su artista ideal.